especie de remolino, que en japonés se dice de igual forma, remolino. Se le pide a Eduardo que sople fuerte, sopla fuerte. Sí, es útil, Eduardo. Y Valentina dice las palabras mágicas en japonés, a la de Chihuahua. Si todo sale bien, el mundo salta a la cuerda larga y se coloca la cuerda roja. De esta forma, sí, ahí pasó. Habitualmente el público aplaude. Por... En nombre de la Cámara de Industrias de Uruguay, tengo sumo placer en darles la bienvenida y agradecer su asistencia en el día de hoy al evento de premiación del concurso Fábrica de Ilusiones. Alumnos de las escuelas número 5 Clemente Estable de Tomás Comensoro, departamento de Artigas. A las 2:57, 18 de mayo, de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, y la Escuela Rural 50, colonia Tomás Berreta, departamento de Río Negro, culminando hoy en estos tres proyectos ganadores: fabricar bancos con botellas de plástico, tarjetas ecológicas con papel reciclado, el colonial, un sabor muy original, el dulce de zapallo. Un aspecto importante a resaltar es el hogar y los maestros, que en forma conjunta contribuyen a la educación y la formación de los niños uruguayos, preparándolos para ejercer sus responsabilidades en el mañana, creando los hábitos de trabajo para hacer posible esas ilusiones, esas ideas. Tenemos que tener empresarios, que son los que dan trabajo. Seguramente en el barrio donde ustedes están, en la ciudad donde ustedes están, hay muchas empresas. Y muchos departamentos y ciudades viven de esas empresas. Tenemos que tener más empresarios. El pedido es que las maestras se lo digan a sus colegas, crean en esto, porque esto no es para vender ningún producto puntual. Esto es para que dentro de 10 o 12 o 9 años, los chicos que hoy tienen 11, 12 y sean padres de familia, consumidores, sean emprendedores, sepan lo que estamos hablando, ¿no? Es un gran honor estar aquí frente a gente que hace. Y cuando digo frente a gente que hace, digo todos estos niños con sus caritas, con sus ojitos, que tuvieron ideas, que tuvieron ilusiones, que pudieron crear y que tuvieron a las maestras Nancy, Joana y no recuerdo, y vos, ¿verdad? Muchas gracias, maestras, por, como lo decía muy bien, que me han el mi antecesor. Gracias por poder compartir y ayudar a llevar adelante a que estos niños plasmaran sus ideas. Y el apoyo y el aporte de los demás, del resto de la clase, se llevó a cabo este proyecto de reciclar los plásticos, las botellas de plástico y el cartón, y de esa manera minimizar un poco el impacto que tiene estos residuos en el pueblo, en Tomás Comensoro. Bueno, nosotros somos de Las Piedras y nuestro proyecto fue fabricar tarjetas ecológicas con papel reciclado, usando materiales naturales como semillas, botones de madera, cueros, hojas secas, ese tipo de cosas. También trabajamos en varias instancias involucrándonos a las familias, enmarcados en un proyecto de la escuela que tenía que ver con el reciclado, con el cuidado del ambiente. Primero que nada, contarles a los demás chicos, que son tanta cantidad, que en quinto año tenemos una sola alumna y que, bueno, cuando llegó a nuestras manos el proyecto, se los mostré. Es una escuela rural bidocente donde tenemos 12 alumnos nada más, de 4 a 12 años. Y se, como dicen ellos, se engancharon todos, se dieron muy entusiasmados. De repente, un instante, un santiamén. Tiempo son 4 segundos, 8 siglos, 2 por 3. Tiempo es un periquete, voy volando, espérenme. Tiempo es ahora o nunca, y también había una vez. El tiempo es lento en la clase y en el recreo es veloz. En tu abuelo son recuerdos del tiempo que ya pasó. Y tiene todos los sueños y el tiempo que va con vos.
tiempos, no hago los deberes, lo dejo para después. Porque tengo tiempo, mamá, que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá, que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá.